Bienvenido ya todos los amigos suscriptores que ya nos comenzaron a mirar. Decirles que el día de ahora, pues, gracias a Diositos, estamos bien, esperando que también ustedes se encuentren súper bien. ¿Qué tenemos el día de ahora? Solo miren, una cesta. Hoy tenemos una cesta. ¿Al desayuno hoy? Y Mariela va a dejar desayuno al hombre, que a ver quién es. Mire, Mariela. Ay, no, Rey, no me voy a enseñar gusano. No, un gusano. ¿Qué son? Son como extraterrestres. Ah, qué bonito. Esta es como una plaga que se come los... Solo estos palos de tihuilote. ¿O sea? Son bien raros. Como le dije, va como, oh, sí, ¿qué pasó? Como quien dice. Bueno, pues invitar ahí a todos los amigos que me acompañen el día de ahora. Que nos acompañen. No sabemos, va, que nos acompañen. Ella a mí se me olvidaba. Pues. Pónganle cero, dijo. Una clara. Y aquel día que estaba molesta con la clara y pónganle cero. Nos fuimos a la escuela, una actividad de los. De los niños, de y kinder. Ha ido la Clare. Y nosotros habíamos ido los dos, Barreno. Sí, sí. Y este era de hacer unas dinámicas ahí. Y cuando ya a la hora de pasar a brincar, me dice, ¿bien la Clare pasó? ¿Verdad? Sí, pasó. Pasó la Clare y yo no pasé. Y me dice la prima, o hermano, la prima de la Clare, pasó. Sí. Me dice, ¿por qué no me pasa? Calle, yo no aguanto mis canillas, no me voy a pasar a brincar ahorita a irse. No, y cuando... ¿Y cuando pasó? Yo sí pasé. Es divertido eso, va, cuando hicimos el dragón, hicimos el... ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Gusano? ¿Cómo se llamaba? Uh-huh. El dragón se come a la dragona. A mí me habían puesto de cola ahí, René me iba a comer a mí. Y a la hora, cuando, así poco a poco, iba a ir... Los de la fila los iba a ir agarrando, los iba a ir pasando para el centro. Cuando sí. Vemos el profesor, no se quería dejar a mí. Yo, ajá, y la seño había dicho antes de que no se corriera nadie. Le dijo la seño cuando dio la explicación, vaya, le dijo, este vamos a hacer dragón. Dijo, pero cuando René los toque, es que ya se los comió, ustedes se van a hacer para el centro. No se vale correr. Sí, allí, vaya, cuando yo llegaba y le tocaba así las costillas a un niño o a quien sea, se tenía que hacer para el centro. Y me da risa que el profe no... Y se me corría y yo lo seguía. Y íbamos en fila detrás de mí. Y a mí la camisa me la habían estirado como de un metro. Y yo corría y el que iba atrás de mí no corría mucho. Y yo queriendo agarrar al profe, cuando lo tocaba, él no se hacía metía, para afuera y no se metía. No se metía para adentro. Ajá. Y nosotros, pero es que a mí sí me ejercitaba. A mí así me hizo reír de ver cómo se corría el profesor. Que no se quería dejar agasar, sí. Que no quería que se lo comiera usted, que lo comiera. No quería, cabal, no quería. Ajá. ¿Nos va bien? Y pues... Don Rolo. Don Rolo. Pues bien divertido esta actividad. Y ellos no estaban, porque de ahí que los pasaron a hacer ahí unas recomendaciones ahí sobre que mandáramos los niños a la escuela, que les pusiéramos el uniforme. Y de que si le podíamos comprar el uniforme deportivo, dice así se llama, Barre. Sí. El uniforme deportivo ahí a la niña. Y igual Clary le tocaría comprarle la ropa. A la Yare. Dos. Y al niño. ¿Cómo y a tres está Leandro, Eramo y la Yare. No, pero el Leandro no va. No va ahí. No. Solo se lo va a comprar a la Yare y al otro niño. Ajá, a Leandro. Ajá. Bueno, entonces no, pues no como... No sé ahorita cuándo, pero esa es la idea porque, como dije la señorita, que van a hacer así como juegos y todo ahí en la... Ahorita en la escuela, pero cuando les autoricen van a salir a otras. Exacto. Bueno, como Mariela lo mencionó, hoy vamos pues para donde alguien muy especial y Mariela le lleva ahí un no sé qué, de un qué sé yo, de yo qué sé. ¿Qué? Pues... Bueno. Ahí lo van a descubrir más adelantito, así de que quédense en nuestro video y vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos. Ya se ve usted. Claro, si no lo habían visto, la misma familia anda. Camisa amarilla anda. El papita. ¿Cómo está de grande el papita? Se va levantando. No, bien. No, ahí está el rollo de leña que ya fue a traer. Va. Tú se estaba jalando, dice.
Tú se estabas hablando, dije papita. ¿Y mi mamá? Lavando, ¿qué anda? Ay, él se va levantando. No. ¡Ay! La lleva, lo van a ver, la lleva. Ahí está. Y ya ve lo que mira el niño. Anda como con 20 contra 6. Ah, ¿quién ahí, están, ahí están en el. Pues entonces, acompáñenos, vamos a irle a hablar a mi mamá. Porque le traemos. Y solo ahí está, pues una no. Una sorpresa. Grabando. Grabando están de veras, pues. Bien, que ahí está la moto de José, ve. Ahí está. Y esta es la de David. ¡Mamá! ¡Mami! 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 Qué bonito este chunche. ¡Venga! ¡Venga! Por ahí vino mi mamá, entonces. Hágale ahí. Andaba por el río, creo que están, grabando con sí, José. Sí, estamos grabando ahí con José. Yo, este bichito me dijo que hasta andaba usted, pero como es un gran mentiroso el animalito, sí. Mírelo, mírelo. Ay, sí, él dice que jalando postes y leña ha estado, dice. ¿Dónde la novia, desde seguro? Sí, pues bueno, mami, decirle que hoy le traemos algo pues muy rico y pues además de esta cesta que es suya. Desde hoy me estaba acordando, fíjate. Yo siempre la miraba, pero me olvidaba cuando venía. Bueno, una chulupada. Bueno. Vamos a soltar ahí para que, lo vean los amigos suscriptores. Para allá, para el que no me quedo. Ay, ya me he equivocado. Miren nomás. Qué rico. Del tamaño de un limón casi. Sí. Y, no, hace poco hice dulces. Hice de Nancy. ¿Sí? Son buenos, va. Ay, y la Martita dice que. Sí, que son. Nances. Sí, que de estos con cuatro nances que le ponga, se hace la pelotilla. Se hace la pelotilla. ¿Ve? Porque son carnudos. Ajá. Vaya, muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Porque me trajeron. Los echamos ahí para que se vean bonitos. Ah, sí, desvaciados. Dale, ahí, dale, dale. No, de lo alto. Él no, ahí van a salir ellos. Y... empezaron a caer. Vaya, mira. Qué bonito se miran, miren, grandes nazotes. Están ensuciando, vamos a lavar. Sí. Qué chulo está. Ahí están. Sí. Grandes pepotas. Y para hacer este de dulce más, ¿qué se requiere? Ahí, mira, solo, esto tiene que. Sí, pero esto no, así como así no están buenos todavía. Se dejan más maduros. Ah, sí. Se dejan como que no, estos no se arrugan, va. No. Usted lo va a decir cómo están estos. Usted lo que tiene que hacer es lavarlos y dejarlos afuera, no meterlos en la refri, ¿no? Que... Les voy a lavar, rende los nances. Échemelos aquí. Y le escupieron por René. ¿Quieres que abre ahorita?